Bien, comencemos con nuestro proyecto. Bien, vamos a usar estas lanitas delgaditas, como pueden apreciar, y de doble yo voy a usar. Aquí, como pueden ver, son lanitas delgaditas. Estas son delgaditas y vamos a usar de doble, ¿ok? Entonces, comencemos con 8 cadenitas. Ocho cadenitas. En la primera cadenita vamos a deslizar. Deslizamos y listo. Deslizado, luego tres cadenas para que represente el primer punto alto. Luego vamos a rellenar con 24 puntos altos. Voy a rellenar con 24 puntos altos. Bien, okay. Aquí ya tenemos ya las 24 puntos, todos rellenitos. Una vez ya terminado, vamos a empatar en la tercera cadena que empezamos. 1, 2 y en la tercera. Vamos a empatar con punto deslizado. Cortamos nuestra lanita y ya. Y ponemos una cadenita más. Listo. Jalamos y ya está terminadito nuestro círculo. Ahora sí vamos a tejer ya estas partes del pétalo, como pueden apreciar. Todo esto lo vamos a tejer. Ya tejimos hasta el centro de la flor. Ahora nos toca tejer todo esto. Entonces voy a usar otro color. Y de igual modo vamos a usar de doble. Voy a empezar de cualquier lugar. El crochet estoy usando de 2 medio, como pueden apreciar, de 2 milímetros. O como... Listo, ahora sí, vamos a seguir con el otro color. Primero voy a empezar con 16 cadenas. Cadena. A ver. Y ahora sí. Empiezo una cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cadenas. En el mismo punto vamos a tejer otro punto bajo. Listo. Aquí, como pueden apreciar, ahí está. Y así nos va a quedar. Luego vamos a empezar a rellenar un lado de la cadena. Para eso voy a empezar con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahora voy a girar el tejido de este lado y por este lado voy a rellenar lo que son los puntos. Voy a rellenar en total 12 puntos, ¿ok? Acá ya tengo este con este primer punto, ya sería un punto. Con esto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. 12 puntos, ¿ok? Ahí está. Así hemos rellenado. Ya, este lado de la cadena, amigas, vamos a dejar así. No vamos a rellenar. Ahora. Desde aquí voy a empezar 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. ¿Ok? Ya aquí está. Y voy al siguiente espacio. Al siguiente aquí. Ahí voy a tejer punto bajo. Así de esta manera. Y va quedando así. Como pueden apreciar, así va quedando. Esta parte no vamos a rellenar. Vamos a dejar así nada más. Solo este lado hemos rellenado. Ahora, este lado, las 8 cadenas, vamos a rellenar con los mismos puntos que rellenamos en la primera. Para eso empezamos con 3 cadenas. Ahora giro el tejido hacia este lado y relleno. Ya que tengo un punto. Vamos a rellenar con 12 puntos. Ya tengo 4 puntos. 5, 6, 7 puntos, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. 12 puntos, amigas, y volteamos lo que donde es el lado cara.
Y ya quedan dos. Ahora nuevamente 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenitas. Y las 8 cadenas vamos a tejer al siguiente espacio, que es aquí, punto bajo, al siguiente espacio, punto bajo, punto deslizado, da lo mismo, como pueden apreciar. Listo. Ahora, para empezar, 3 cadenitas y giramos a este lado nuestro tejido, por el lado que no es cara, como pueden apreciar, este lado no es cara. Entonces, de este lado, volvemos a rellenar con 12 puntos altos. Nada más, eso vamos a repetir hasta terminar. Listo, aquí ya tengo los 12 puntos. Ahora nuevamente, 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Ahora sí, volteo al lado lo que es cara. Y voy a tejer otro aquí en el siguiente punto. Siguiente punto, punto bajo. Y así vamos a tejer estos pétalos, amigas, en cada punto, en cada punto, en cada espacio. Y en total también nos debe salir 24 de estos pétalos, como pueden apreciar. Tiene que ser 24. Ya, una vez tejidos los puntos bajos, empezamos con 3 cadenitas también. Y giramos al lado, el otro lado, el lado que no es cara. Y ahí, por ese lado, rellenamos las 12 puntos también. Así. Tiene que tener 12 puntos. Listo. Ya rellenamos. Ahora 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Giramos para el lado que es cara. Y vamos a tejer punto bajo al siguiente espacio también. Listo. Punto bajo. Empezamos 3 cadenas y giro por el lado que no es cara. Y de ese lado vamos a rellenar. Y así de esa manera voy a completar todo esto, como pueden apreciar. Y les va quedando así de esta manera. Es de espetas, ¿ok? Entonces yo voy a rellenar todo, todo. En total me tiene que salir 24. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Con esas 5 nomás todavía tendríamos. Todo eso vamos a rellenar hasta que nos quede así de esta manera. Bien rellenitos en cada punto. En total 24 también nos tiene que salir. Entonces voy a rellenar ya todo. Miren, aquí ya completamos ya las 24 pétalos, como pueden apreciar, en cada punto. Ya una vez acá terminado, vamos a este punto, vamos a unir aquí. Deslizamos ahí y listo. Y ahí, como pueden apreciar, ahí ya tenemos ya las 24. Ahí está, contabilizan ya las 24 pétalos. Y como pueden apreciar, ahí ya nos ha quedado así de esta manera. Ahí está. Por el lado que no es cara, queda así de esta manera también. Ahí está, quedó precioso. Bien, ahora sí vamos a pasar una vuelta más. Una vuelta. Voy a pasar de la siguiente manera para que quede firme. Hago dos cadenitas así, poco pegaditas bien dos cadenitas y punto bajo aquí. Dos cadenitas y aquí. Algo así para que quede firmes. Algo así para que. Dos cadenas y acá. Poco así bien cerraditas. Dos cadenitas y bien aprieto. Y así voy a dar toda la vuelta para que quede un poco firme como esta de acá. Listo, entonces doy la vuelta. Listo. Y va a quedar así de esta manera, ya un poco firme. Y como pueden apreciar, queda así de esta manera. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y donde habíamos tejido el punto bajo aquí, tejemos otro punto bajo. Nuevamente 4 cadenas,
4 cadenas y acá en la lectura del punto bajo también. Otro punto bajo, nuevamente 4 cadenas. 4 cadenas y aquí tejemos punto bajo. 4 cadenas nuevamente y repetimos aquí en la lectura del en este punto bajo, o sea, aquí así. Algo así, no va a afectar en nada. Ok, entonces así de esta manera voy a dar toda la vuelta tejiendo y haciendo estos arquitos y que me queden también los 24. Arquitos, ok. Entonces así de esta manera vamos a completar. Muy bien, aquí estoy completando. Una vez completado, vamos a tejer punto bajo donde empezamos ahí mismo. Listo, y ahí cortamos la lana. Listo. Y como pueden apreciar, hasta ahí va quedando así de esta manera. Ya nuestra flor, ahí está. Como pueden apreciar, queda hasta ahí así. Por tirarle este lado. También va quedando así de esta manera. Muy bien, ahora sí vamos a cambiar de color también. Ya, por ejemplo, en todo esto, la lanita ya se ha consumido todo este tamañito, como pueden apreciar. Todo este tamañito. Muy bien, entonces voy a ir con el siguiente color. De igual modo, vamos a doblar lo que es la lanita. En doble, o sea, en doble voy a tejer la lanita delgadita. Y listo. Y vamos a empezar de cualquier lugar. Voy a empezar de cualquier lugar. Ya, voy a empezar aquí, de este punto bajito que hicimos. Ahí. Y vamos a poner punto bajito. Punto bajito. Y empiezo aquí. Punto alto. Y este es nuestro primer punto alto. 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Vamos a empezar con 6 puntos altos y acá al siguiente punto o siguiente arco que tenemos, nada más vamos a tejer punto bajo. Vamos al siguiente arco, tejemos punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. 6 puntos altos, ok. Luego aquí en este siguiente punto bajo, nada más el siguiente, nuevamente rellenamos con 6 puntos altos, nada más. Así vamos a ir repitiendo hasta terminar. Tengo 5 con esto, 6 puntos altos aquí, nada más punto bajo. Vamos al siguiente. Vamos a tejer 6 puntos altos también. Nada más eso vamos a ir repitiendo. Tiene que ser 6 puntos altos. Aquí voy al siguiente punto bajo y acá nuevamente repito los 6 puntos altos. Y como verán, así de esta manera vamos a ir. Muy bien, aquí ya completamos ya los pétalos. Nos han quedado 12 pétalos, ¿ok? Una vez terminado, aquí vamos a terminar con punto bajo. Punto bajo y aquí vamos a pasar por este lado. Con punto deslizado lo voy a hacer pasar. Listo, ahí queda.
Así, de esta manera. Bien, ahora sí, vamos a hacer los arquitos también ahora. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Y vamos a tejer aquí. Justo ahí vamos a tejer los puntos bajos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco ya tejemos aquí. Ahora nos toca tejer aquí. Punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y por detrás acá vamos a tejer puntos bajos. Y para que queden los siguientes arcos. Ahí. Nuevamente, cinco cadenas. Y aquí. Cinco cadenas y vuelvo a repetir acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas y punto bajo aquí. Y así voy a completar toda la vuelta. Y me tiene que quedar estos cerquitos, estas cadenas, 24 también, nos debe quedar así. Ok, entonces completo. Bien, aquí ya completamos. Aquí voy a tejer donde empecé, ahí mismo voy a tejer otro punto bajo. Punto bajo y hago un desliz. Una cadena y voy a cortar lo que es la lana. Porque voy a cambiar de color. Si es que no vas a cambiar de color, entonces siga con el mismo color. Ahí está. Hasta ahí queda así de esta manera. Y en total también nos debe quedar 24 cadenitas o arquitos. Ahí está. Va quedando así. Bien, entonces vamos por la segunda fila de nuestro pétalo. Vamos a empezar. Ahora lo que vamos a hacer es, detrás de estos pétalos no vamos a tejer los siguientes pétalos, sino aquí, donde está aquí. Y vamos a tejer, aquí como pueden ver, aquí. Ya no hemos tejido detrás de estos pétalos lo que es los pétalos. Entonces vamos a tejer. Voy a empezar aquí. Justo en ese lugar. Empiezo con punto bajito y ahí vamos a rellenar. Ahí está el primer punto. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos altos. Siete puntos altos. Y como pueden apreciarse, aquí a la rectura de este lugar hemos tejido ya los pétalos. Ahora aquí, detrás de este pétalo, solo punto bajo. Punto bajo, ya vamos aquí al siguiente, a tejer los siete puntos altos. Nada más así. Vamos a repetir también esto. Seis con este siete puntos altos. Voy al siguiente, tan solo punto bajo. Bien, entonces así de esta manera también voy a rellenar la segunda fila de nuestros pétalos, ¿ok? Con siete puntos altos. Seis, me falta uno con esos siete. Voy aquí al siguiente, tan solo punto bajo. Ahora aquí relleno con siete puntos altos. Bien, entonces así de esta manera voy a completar. Muy bien, amigas, aquí como pueden apreciar, ya estamos completando la segunda fila de nuestra flor. Ahora aquí quedé en la misma manera. Y acá, punto bajo. Y empiezo por detrás aquí a tejer otras cadenas, otros arquitos de cadena para la siguiente fila. Entonces aquí vamos a hacer seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas y vamos a tejer puntos bajos aquí.
1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas y punto bajo aquí. Nuevamente 6 cadenitas. Y punto bajo aquí. Seis cadenas, punto bajo aquí. Seis cadenitas, punto bajo aquí. Seis cadenas, punto bajo aquí. Bien, entonces así voy a completar. Ahí están, van quedando ya los arcos. Aquí ya completamos haciendo las cadenas. Bien, ahora sí voy a empatar donde empecé. Ahí mismo con punto deslizado. Bien, esta vuelta más voy a dar con el mismo tono. Ahí está. Listo. Ya como les digo, en esta de acá vamos a tejer solamente punto bajito. Punto bajo. Y aquí en este siguiente vamos a tejer lo que es ya los pétalos. Vamos a tejer 8 pétalos. Vamos a tratar de tejer un poco flojitas para que nos salga un poco esponjositas nuestras hojas o nuestros pétalos, ¿ok? Entonces aquí tengo ya el primer punto alto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. 8 puntos altos. Ya como les digo, traten de tejer un poco flojitas para que les quede un poco esponjositas. Luego aquí en el siguiente, punto bajo. Ahora aquí nuevamente repito, puntos altos, 8 puntos altos. Bien, entonces así de esta manera voy a completar a tejer los pétalos. Tengo 6, 7, 8. Luego aquí en la siguiente nada más punto bajo, punto alto, la siguiente. Bien, así voy a completar, ¿ok? Ahí está. Bien, entonces voy a completar así de esta manera. Ya estoy finalizando. Una vez finalizado, pasamos el crochet por el otro lado y pasamos este punto. Listo. Volteamos nuestro tejido. No vamos a jalar mucho. Poco nomás. Deslizo. Y empiezo acá ya con el punto bajo. Volteo el tejido. Y empezamos ya a hacer nuestras cadenitas. 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Para nuestra última vuelta de pétalos. Punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y aquí, ya sabemos dónde tejemos ya los puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Y por acá. Bien, entonces así voy a completar. Y como pueden apreciar, así va quedando ya las cadenas. Bien, amigas, hasta ahí va quedando así de esta manera. Ahí está, como pueden apreciar, así nos está quedando con 3 vueltas de pétalos nuestra flor. Ya, ahora vamos a pasar última vuelta de pétalos. Ya, aquí ya hemos hecho los arcos de 7 cadenitas, aquí como pueden apreciar. Ya, entonces vamos a empezar de aquí, voy a empezar de acá. Empezamos con el punto bajo. Ya, aquí en esta última vuelta, amigas, voy a tejer 10 puntos altos. Ya tengo este primer punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos altos para que el último pétalo quede un poco elevado. ¿Okay? El siguiente punto bajo. Aquí nuevamente los 10. Ya como les repito, traten de hacer un poco flojitas para que les quede
bien esponjositas. O si no, también al gusto. Todo es al gusto, amigas. Tengo 1, 2, 3, 4, 9, 10. Así como pueden apreciar, la última fila de con 10 puntos altos. Bien, amigas, entonces así de esta manera voy a completar yo. Bien, amigas, ya completamos la última vuelta de nuestro pétalo, como pueden apreciar, con 10 puntos altos. Así queda así de esta manera. Bien, ahora vamos a tejer. Tengo una cadena, una vez empatada aquí, dos cadenas, tres, cuatro, cinco. Cinco cadenas nada más voy a poner y luego aquí. Punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Nuevamente aquí. Punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Como ustedes verán, estoy tejiendo un poco flojita. Las cinco cadenas está muy bien, como pueden apreciar de este lado. Si veo, ahí está. Está así, las cinco cadenas está así. No está así. Si es que está así, su tejido, entonces ponga más cadenas. Ahí está, tiene que estar así. En la rectura de este punto que ven. Ahí está. Está muy bien. No está así. Entonces voy a dar esta vuelta con cinco cadenitas. Punto bajo. Cinco cadenas así. Así de esta manera voy a completar ya esta partecita. Ya solamente va a tener así cuatro filas de pétalos nada más. Ahí está, se aprecia de este lado así. Bueno, amigas, completo. Luego ya nos vemos en la siguiente. Ahí está, amigas, ya completamos. Y se aprecian así de esta manera por detrás. Ahí está, les debe quedar así. No les debe quedar así. ¿Ok? Si es que les queda así, entonces aumentan más cadenitas. Pero tiene que quedar así nada más. Bien, hasta ahí ya, aquí ya lo corté ya el hilo o la lana, ya le corté, porque vamos a cambiar de color. Ahí está. Nos quedó así de esta manera nuestra flor. Esta, como pueden apreciar, es grande nuestra flor. Bien, ahora sí vamos a empezar ya el fondo de nuestra flor. Vamos a tejer el cuadro. Vamos a dejar así 1, 2, 3 flores. Aquí, por ejemplo, aquí estoy agarrando. Esa va a ser esquina y la siguiente esquina va a ser aquí. Entonces, dejando estas tres pétalos, ¿ok? Voy a empezar de una de las esquinas, que va a ser esta partecita. Voy a avanzar hasta cierta parte para colocar lo que es las hojas, ¿ok? Entonces, voy a avanzar hasta cierta parte, más o menos, ¿cuántas vueltas será? Vamos a ver. Ya está, voy a avanzar y luego vamos a tejer ya estas hojas, ¿ok? Entonces luego vamos a tejer las hojitas. Primero voy a tejer el cuadro. Voy a empezar de cualquier lugar, con tal que sea este lugarcito, esta partecita. Por ejemplo, puede ser aquí o puede ser aquí. Entonces empiezo de uno de los lugares. De la misma manera voy a usar de doble lo que es la lana. Empiezo de aquí. Punto bajo. Dos puntos bajos voy a poner para que no se surte. Luego aquí vamos a tejer dos puntos altos. Dos cadenas. Estoy empezando de la esquina, ¿ok? Dos cadenas. Y nuevamente dos puntos altos, ¿ok? Así. Luego, en este siguiente espacio voy a tejer cuatro puntos altos, sin separación de dos cadenas. Solo en las esquinas vamos a separar. Así, de esta manera. Cuatro puntos altos juntos. Luego voy a ir acá al siguiente, con cuatro puntos altos también. Así. Cuatro, cuatro, aquí es la esquina, nuevamente aquí. Cuatro puntos altos en las cinco cadenas que tejimos. Ahí está, voy acá al siguiente. En total nos tiene que quedar así grupitos en cuatro, cinco. Luego recién vamos a tejer
la esquina. Aquí. 4 puntos altos. Listo, hasta ahí. Hasta ahí, como pueden apreciar, acá tenemos un grupo, dos grupos, tres, cuatro, cinco grupos. Una vez que ya esté en cinco grupos, aquí voy a hacer la esquina. Dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos del mismo lugar también. Ahí está, este va a ser la esquina. Ahí está. Ahí tiene una, dos, tres pétalos. Ahora vamos acá a este lado y repito nuevamente. Repito nuevamente, cuatro puntos altos en cada cadena, acá al siguiente, nuevamente cuatro puntos altos. Bueno, así de esta manera voy a completar. Ahí está. Bien, amigas, aquí ya hemos completado, como pueden apreciar. Aquí están las esquinas. Aquí y otro lado aquí. Ahí está, como pueden apreciar, ahí están las esquinas. Ahí está. Listo. Ahora vamos por la vuelta 2. Este de aquí vamos a empatar. Aquí. Voy a empatar directo yo. Voy a hacer esta vez un poco diferente. Solo que se empata aquí, no ve, con punto deslizado. Yo esta vez voy a ir directo acá con punto alto. Esto de acá me va a quedar así un poco. Solo aquí me va a quedar ahí. Pues en la siguiente vuelta ya no me va a quedar así. Ahí está, estoy en la esquina. Es el punto abanico. Ya como les repito, así yo lo voy a empatar esa parte. Y en la siguiente vuelta ya no voy a tener que empatar, sino directo voy a pasar las vueltas. Paso, 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 así. Nada más este lugar va a quedar así. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Aquí ya tejí la esquina. Luego vamos a estar tejiendo en cada punto, el punto alto. Así. Todo en puntos altos. Punto alto. Todo es punto alto, nada más. Bueno, aquí ya dimos la vuelta 2 y aquí estoy por empatar. ¿Ya? Estaba quedando así de esta manera. ¿Viste cómo pueden apreciar? Dos vueltas. Ya, aquí como les dije, para la tercera vuelta, ya nos vamos a olvidar de empate, como pueden ver, solo aquí va a quedar así abierto. Aquí, normal, normal, vamos a tejer aquí el punto alto, lo que corresponde. Punto alto, lo que corresponde aquí. En este lugar. Y aquí, así de esta manera. Luego aquí tejemos la esquina. Dos puntos altos, dos cadenas y nuevamente dos puntos altos del mismo lugar. Aquí como pueden ver, la siguiente vuelta ya no queda así. Solo esta parte va a quedar así. Y esto ya se va a tapar así. Así con las hojitas. Bien, amigas, entonces así de esta manera voy a dar unas tres vueltas más hasta que más o menos de las hojas aquí, por ejemplo aquí, lo voy a poner 9, entonces más o menos, sí, una vuelta, dos, unos tres vueltas más voy a tejer y luego vamos a poder colocar las hojas y para poder esta partecita para poder sujetar al fondo del tejido. Bien, amigas, así de esta manera nada más yo voy a tejer. Bien, amigas, avanzamos hasta 6 vueltas, hasta ahí queda así. Bien, hasta ahí vamos a poner ya las hojas, las hojitas ya voy a poner porque necesito ya poder tejerlas lo que es en la esquina de las hojitas. Ahí está, en la esquina ya necesito tejer en la puntita. Lo que es en el parte de acá, falta todavía, vamos a dar unas 2 vueltas más y luego recién ya vamos a poder tejer las hojas para que no se levanten así, para que estén bien pegaditas al cuadro. Bien, vamos a empezar con las hojitas. Ahí está. Empezamos con 14 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14 cadenitas aquí, como pueden apreciar. Luego dejamos una, dos en la tercera cadena, empezamos puntos bajos. En cada cadenita, en cada cadena vamos a tejer puntos bajos. No vamos a saltar ni una cadena, ¿ok? Así, de esta manera voy a tejer puntos bajos. Hasta la primera cadenita. Listo. Ahí está, como pueden apreciar, así va quedando. Ahora volteamos poniendo una cadenita. Ponemos una cadena y aquí. De aquí. Punto bajo. Mientras vamos tejiendo, vamos a esconder este hilo o lana sobrante. Ya, vamos a tejer en cada cadenita también. En cada cadenita voy a ir tejiendo los puntos bajos. Hasta aquí, hasta la puntita. Listo, como pueden apreciar, así va quedando. Ahora sí, volteo el tejido, pongo tres cadenitas, una y dos y tres cadenitas. Sobramos este puntito de este del centro, aquí en un costadito, no me empiezo con puntos bajos. Y voy a tejer de una sola hebra, no voy a tejer así, así de esta manera, sino aquí en este costadito. Ahí no vamos a tejer. Ahí. Puntos bajos. Tejemos puntos bajos. Ahí está, hasta ahí nomás. Ahí queda 1, 2, 3 puntos. Ahora volteé el tejido, vamos a voltear, vamos a regresar. 1, 2 y 3 cadenas ponemos. Y vamos a regresar. Dejando este un punto, este de acá. De aquí empiezo a tejer puntos bajos. Y aquí va quedando un puntito o piquito o puntita. Ahí está. Vamos a tejer así. Puntos bajos. Hasta aquí rinconcito. Una vez que estoy aquí, donde las tres cadenas, ahí en la cadena 3, un punto bajo. Nuevamente tres cadenas y dentro de la cadena otro punto bajo. Luego giro mi tejido y acá, en estos costaditos, empiezo a tejer puntos bajos en cada punto. No tenemos que saltar ni un punto. Así. Listo, nos tiene que sobrar tres también. Uno, dos, tres, uno más. Listo. Ahí está la puntita de la hoja. Ahora vamos a regresar tres cadenas primero, luego volteamos el tejido y regresamos. Ahí está, va quedando así. Vamos a regresar siempre dejando este un punto. Vamos a tejer aquí en la siguiente, ¿no? Empezamos, punto bajo, otro punto bajo, hasta ese lugar. Una vez que estoy aquí en la cadena, punto bajo. Luego tres cadenas, punto bajo nuevamente. Luego nuevamente empiezo a tejer en estos lugares, en cada punto. No tenemos que saltar ni un punto.
Ahora sí ya vamos a distinguir. Aquí vamos a hacerlo sobre tres puntos. Aquí tenemos uno. Este, por ejemplo, parece dos puntos, pero no es dos puntos. Solamente un punto representa. Tenemos un punto, dos, y con esta serían tres. Hasta ahí nomás. Entonces, tres cadenas y regreso. Y ahí va quedando así. El primer piquito, aquí con el segundo piquito. Siempre dejando este un punto aquí en la siguiente nomás. Empiezo a tejer. Puntos bajos. Listo, hasta ahí estoy en la cadena. Punto bajo. Nuevamente tres cadenas. Punto bajo en la cadena. Luego nuevamente aquí. Y aquí vamos a sobrar tres puntos también. Acá tenemos uno, dos y tres hasta acá todavía. Voy a tejer. Listo. Este piquito ya va a quedar también. Ahí está cómo va quedando la forma. Regreso con tres cadenas. Para este lado. Ya sabemos, siempre tenemos que dejar este un punto. Aquí en la siguiente no me empiezo. Punto bajo. Y así, nada más eso se repite en la hojita. Puedes tejer el tamaño que quieras. Listo, una vez que estoy aquí en la cadena, punto bajo. Tres cadenas, punto bajo. Luego aquí repito. Repito. Aquí vamos a contar un punto, dos y tres puntos. Este tres puntos tiene que sobrar para que te quede así los piquitos. Luego regreso. Tres cadenas. Y... Una, dos, tres, hasta aquí es. Listo, ahí está. El siguiente, hasta ahí va quedando así. Ahí está, va quedando así. Nuevamente regreso con tres cadenitas. Dejando el primer punto en el segundo punto nomás. Y aquí tengo 1, 2, 3 piquitos. Aquí tengo 1, 2, 3 piquitos. Mío va a ser, va a tener 4 piquitos, 4 puntitas. La hoja que estoy haciendo. Ya aquí hacemos sobrar 1, 2, 3. Listo, acá 3 cadenas y vuelvo. Punto bajo en cada punto.
Listo, aquí aumentamos. Tres cadenas, aumento. Punto bajo en cada cadenita. Listo, aquí 1, 2, 3 puntos, 3 cadenas y regreso. Listo, punto bajo. Listo, ahora aquí les voy a mostrar. Ya tengo ya las 4 piquitas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 piquitos. Aquí vamos a parar porque ya vamos a unir al cuadro. Ahí está. Nada más así. Esto se teje las hojitas. ¿Ok? Ya, estas son mías. Como pueden ver, esta la tejí con un crochet de número 2. O sea, delgadito, para que me salgan así pequeñitas. Son los mismos puntos. Yo, para que ustedes puedan apreciar mejor, lo hice con crochet de 2,5, un poco flojitas, y queda grande y esponjoso. Ahí está, como pueden apreciar, queda grande. Esta de acá es del mismo tamaño, de los mismos puntos, pero con un crochet delgadito. Ahí está la diferencia de los crochets. Lo hice con este azul, el de pequeño. Y para el paso a paso hemos hecho con este número 2,5. Listo. Entonces vamos allá a unir esto de acá. En este de acá es igual. Tiene acá, tenemos 1, 2, 3, 4. O en este lado 1, 2, 3, 4 piquitos. Y paramos aquí, ¿no ve? Entonces vamos a unir el cuadro. Bueno, aquí estamos. Ahora vamos a empezar a unir. Ya, vamos a unir en cada este lugar, como pueden apreciar aquí. Ahí, justo donde estos pétalos, ahí, otro en ese lugar, en ese lugar. Entonces necesitamos 12 hojas. Entonces yo voy a empezar aquí de la esquina. Voy a empezar. Aquí ya tejimos. Ahí está. Ya tejí. Ahora voy a tejer aquí, voy a unir aquí. En este punto que hemos hecho, el punto de aumento, en ese lugar en el medio, voy a... Ahí. Ahí está, así de esta manera vamos a unir. Luego nuevamente vuelvo a tejer punto bajo. Ahí mismo. Luego ya tejemos aquí puntos bajos. Puntos bajos. Listo, una vez que estoy aquí finalizando, voy a hacer punto deslizado. Listo, ahí lo cortamos lo que es la lana. Ya va quedando así. Listo, ahora vamos a continuar uniendo las flores, las hojas, mejor dicho. A ver. Ese lado lo vamos a tratar de esconder. Bien, entonces a partir de ahí vamos a empezar. Voy con la siguiente hoja. Tengo la siguiente hoja. Aquí está. Ya aquí una cadenita. Aquí como verán, en este lado tengo completo. 1, 2, 3, 4. Y en este lado 1, 2, 3. Y con eso de acá serían 4. Ya esta partecita voy a unir esta con esta de acá. Para que no se levanten así. Entonces aquí ya puse una cadenita. Y lo voy a unir con este piquito. Ahí está. Luego una cadenita y dejando siempre un punto, un espacio. Y voy tejiendo puntos bajos. Punto bajo. Esta es la punta.
ya aquí donde están las cadenas, ahí vamos a tejer un punto bajo. Dejo ahícito y voy a unir también aquí. Justo ese pétalo de aquí en el centro. Y vamos a unir entonces aquí. Ahí. Listo. Una vez unido, nuevamente voy a tejer punto bajo en el mismo lugar. Luego tejemos puntos bajos. Listo. Una vez que estoy aquí en la punta, deslizo y cortamos la lana y listo. Y este el sobrante voy a esconder. Listo. Ya terminamos. Ahora nuevamente agarro otra hoja, una cadenita, solo vamos a poner una cadenita. Ahí está. En este lado ya tenemos 1, 2, 3, 4. En este lado 1, 2, 3 y con este lado ya va a ser 4. De igual modo, en esta puntica lo voy a unir y punto bajo, y aquí voy a ir tejiendo puntos bajos. Listo, ya tejí puntos bajos y aquí y aquí, siempre acá en la rectura. Ahí. Lo vamos a unir y punto bajo. Listo, ahí está. Luego voy a continuar tejiendo puntos bajos hasta aquí. Aquí siempre en la mitad de ese dos puntos, punto bajo y así finalizamos aquí. Como ya estoy en la última hoja, voy a unir por donde empecé, con esta puntilla. Lo vamos a unir una cadenita y paso, corto y escondo el sobrante. Y listo. Y queda así de esta manera. Aquí, como pueden apreciar, las esquinas ya lo vamos a unir. Pero los que estas partecitas, vamos a dar dos vueltas más y luego vamos a unir también con el fondo, con este fondo. Ya lo vamos a tejer. Y así no se va a poder levantarse así. Ahí va a estar bien pegadito. Aquí ahora vamos a pegar a la esquinita, a la esquina. Las cuatro esquinas vamos a pegar para que no se esté levantando así. Para que esté bien pegadito. Ahí está. Queda precioso nuestro cuadro. Aquí estoy en la esquina. Vamos a poder unir o pegarlo. Ya, aquí voy a entrar un punto abanico, un punto alto en la cadena. Luego vamos a tejer aquí en la puntica. A ver, punto alto. Aquí en la punta voy a tratar de... Voy a usar este crochet. Aquí en la puntita, voy a entrar en la puntita de la hoja y cito. Luego paso por aquí. Así, de esta manera. Y ahí vamos a tejer punto alto. Ya tengo dos puntos. Y ahí, luego dos cadenas. Luego uno más. Del mismo lugar. Para que no me quede chueca. Listo, ahí está. Luego, aquí en la cadena, un punto alto más. Listo, y así voy a tejer. Y aquí, como verán, ya nos ha unido o pegado esta partecita ya de la hoja de la esquina. Y lo vamos a pegar así en cada esquinita. Tiene que quedar más o menos hasta quedas. Parece que queda más o menos así torcido. Quiere quedar. No sé que pueda dar una vuelta más. A ver, ya revisé muy bien. Pero no queda, no queda torcido. No tiene que quedarte la hoja torcido, algo así. Si queda así, entonces eso quiere decir que tienes que dar una vuelta más. Ya aquí lo puse muy bien y no queda torcido. Y no queda torcido. Ya, así no se debe quedar. No tiene que quedar torcido.
¿Ya? Entonces doy la vuelta, esta por ejemplo, más o menos dos vueltas, dos vueltas más vamos a dar y luego vamos a aquí, vamos a unirlas así. Listo, ya estoy en este lado de la esquina. Aquí lo mismo voy a repetir. Lo mismo. Aquí ya tejí un punto. Ahora aquí, en la puntita de la hoja tejemos. Y el punto abanico, punto alto. Dos cadenas y nuevamente. Ahí está. Listo. Y al costadito el punto, el que falta. Listo. Bien, entonces voy a dar esta vuelta y siguiente vuelta más. Y luego ya vamos a unir ya todas las hojitas. Ahí está. Queda ya unida. Acá, por ejemplo, una vuelta más. Y aquí ya estoy dando una vuelta más ya. Ya vamos a unir también estas. Bueno, quise dar dos vueltas, amigas, pero aquí tan solo dimos esa vuelta uniendo estas hojas de esquina. Por ejemplo, aquí estoy empezando la siguiente vuelta, que sería la vuelta, tenemos una vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vuelta 7, y estoy en la vuelta 8, entonces aquí me dice que ya podría unir ya esas hojitas y aquí, ya podríamos pegarlo, porque si paso esto más y voy en la siguiente voy a unir, entonces medio así jalado quiere quedar, entonces yo no quiero que quede así. Mira cómo pueden apreciar, no quiero que quede así jalado, yo quiero que quede exacto, así más o menos, así quiero que quede. Entonces aquí ya en la vuelta 8 ya voy a empezar a unir o a pegar las hojas con el fondo. Ok, entonces ya voy a unir nomás. Ya esto alzo así de esta manera y voy a ver la lectura donde hemos unido esta partecita. Ahí está. Ahí está la lectura. Entonces ahí voy a unir. Aquí. En la punta de la hoja voy a unir aquí. Punto alto. Y voy al siguiente. Y así voy a unir. Y luego vamos a dar unas cuantas vueltas más. Ya ahí terminamos ya nuestro cuadro. Y este lado igual vamos a unir. Bueno, amigas, entonces voy a dar así uniendo esta vuelta. Y voy a dar unas 3 o 4 vueltas más. Depende lo que es el fondo. Y ahí terminamos con nuestro cuadro. Ok. Ya sé. Ahí está, como pueden apreciar. No tiene que ser bien jalado esta parte. Por eso ya lo estoy uniendo. No tiene que ser así jalado. Si no, tiene que ser normal. Normal. Tiene que verse naturales. Algo así. Bien, amigas. Entonces, así de esta manera, nada más yo voy a unir las hojas. Todo. Ya la esquina ya está unido. Y las hojas. Estas nomás nos faltan. Bien, amigas. Voy a terminar y luego les muestro ya. Bueno, ¿cómo amigas, nos ahí están quedó, los resultados okay? De nuestro cuadro con flores y hojas. Bien, así nos ha quedado. Espero les haya gustado este bonito cuadro.